Es un gusto y un placer enorme acompañarles en este maravilloso domingo, donde en estos instantes daremos inicio a este magno evento de la elección de la nueva mesa representativa del municipio de San Juan Ocotlán. Mi nombre es José González y para mí es un gusto poder conducir este evento tan importante e histórico para este bello y ocupante municipio de San Juan Ocotlán. Como también en estos instantes me acompaña una de las bellezas, orgullosamente, de este pujante y bello municipio de San Juan Ocotlán, quien en estos instantes estaremos conociendo este evento muy importante. Buenísima tarde a cada uno de ustedes. Un color que hace su barma, para que es un macho y caro de la coja de Arabia, sana o fecundar, de chino palejano a buscar a por su pecho de Jotana de o fecundar. Hace en Chibacay, en Chibacay. Vive de ojo, son yo, un color que le ha buscado. Una excelente tarde a cada uno de ustedes, invitados y oriundos de nuestro bello municipio de San Juan Ocotlán. Hoy, efectivamente, como lo decía Juan José, pues es una fecha importante e histórica porque vamos a elegir a una nueva representativa de la flor del maíz, una edición más cultural. Hoy San Juan Ocotlán pues, se viste de gala para poder elegir a una representativa. Esto en el marco de la feria patronal en honor a San Juan Bautista. Vamos a dar inicio entonces a este banco de evento. Ante todo, agradecerle al creador y formador, hoy 12 tomos según el calendario maya, este día nos dirige para poder elegir a nuestra bella representativa. Hoy participan tres bellas candidatas. Vamos con las palabras de bienvenida para arrancar con este evento cultural. Juan José, a cargo de quién están estas palabras. En estos momentos vamos a recibir con fuertes aplausos al distinguido licenciado José Guadalupe Gómez, concejal primero de nuestra queridísima y bonita tierra de San Juan Ocotlán, a quien en ese momento le vamos a brindar fuertes aplausos. Pues, buenas tardes. Voy a pasarme por acá. Vamos a darle un fuerte aplauso a las representativas que vienen de los diferentes pueblos
Gracias.
por ser el 24 de junio, que es nuestra fiesta patronal. Para nosotros es un gusto el poder recibir a todas estas lindas personas que hoy representan nuestra cultura, nuestra belleza, que hoy muchas personas quisieran acortar, quisieran quitarnos todas estas costumbres, todas estas tradiciones, pero lamentablemente no van a poder, porque nosotros los mayas somos más que otras personas. En realidad, un grupo de personas quisieran quitarnos todas estas riquezas que tenemos, pero no van a poder. ¿Sabe por qué? Porque nosotros representamos la linda Guatemala a nivel mundial nacional. Por eso decimos, nosotros somos una identidad que nos vamos siempre a identificar a nivel nacional y a nivel mundial, siempre representando la bella tierra de Quetzal y también siempre diciendo que somos la eterna primavera de Guatemala. Créanme que hoy para nosotros es un gusto, como una autoridad también, decirles como el honorable consejo, bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero agradecerle a la Comisión de Cultura, al concejal Johnny, también al concejal Natalia. En realidad nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, orgullosos de ser una identidad maya que nos identifica en todos los lugares que nosotros representamos. Hoy en Francia representamos la llave principal, la llave maya, que quizás muchas culturas desearían tener esa identidad como nosotros lo tenemos. Pero en realidad les decimos, sintámonos orgullosos de ser guatemaltecos, de ser una identidad maya de los cuatro puntos cardinales de nuestra linda Guatemala. Créanme, quiero agradecer a mi pueblo querido San Juan Oxtucalco por haberme dado el voto de confianza y que vamos a trabajar por el desarrollo y también por seguir adelante esta cultura linda de nuestro San Juan Oxtucalco. Y quiero decirle a las bellas embajadoras de hoy, representativas de diferentes municipios y de diferentes departamentos, siéntanse en casa, que esta es la casa de ustedes, San Juan Oxtucalco, con las puertas y los brazos abiertos nos están esperando. Muchísimas gracias y créanme que en nombre de nuestro patrón San Juan Bautista, bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Y espero que la instancia la disfruten y que se lleven gratos recuerdos de acá a este bello y lindo municipio, la tierra de Jesús Castillo, la tierra del Tú y la Chimilía. Muchísimas gracias y muy buena tarde. En estos momentos, no faltando el saludo,
A los 4 puntos, Carlos.
Tú me tuve que ir más
violencia y toxicidad, el mal uso de la tecnología, que muchas veces los jóvenes no lo utilizamos como debería de ser. Muchas veces las autoridades a veces no nos ayudan, a veces no nos toman en cuenta. Algunas quizás lo hacen, a nosotros no. Por eso en este momento yo vengo a pedirles a ustedes que nos apoyen, que nos ayuden como jóvenes. Porque como consecuencia de aquello trae la violencia. Decimos muchos asaltos, muchos que ustedes Και ο τέλος του κατσάστου.
Nos dejan los maestros trabajar
A continuación, tendremos a bien de poder escuchar las palabras de la siguiente candidata, Jacqueline Marisol Pérez García. Aquí en este momento lo vamos a recibir con fuertes y calurosos aplausos. Sobre la importancia.
mi tierra desde la ciudad de Quetzaltenango.
Tribunales, donde estuvo nuestra representativa durante 365 días de 2015-2016. Con ese gusto y placer enorme, representando la belleza sanjuanera, con ese traje que lo encalana en estos momentos, en este magno evento tan importante e histórico para la actual Flor del Maíz, Ingrid Elizabeth López Lucas. Aquí suplico a la concurrencia presente invitarle calurosos aplausos a Ingrid Elizabeth López Lucas. Ingresando al ritmo del son, el instrumento de nuestra Guatemala. Para el ballet folclórico moderno. Darles fuertes y merecidos aplausos. Thank you.
y Maura Herrera Schum. Recibámosla con fuertes aplausos. Thank you.
Thank you.
Pues no, no puedo.